¿Cómo tú estás, muchacho? Dios te bendiga. Oye, Freddy Geraldo, ¿cómo tú estás? No, que, yo, qué bueno que me llamaste, porque yo le estaba diciendo a los muchachos, el gran artista que tú eres, que la gente cree que tú nada más eres de cantar Dame del Pollito. Yo me gocé mucho en ese concierto de balada que tú diste. Y lo que más me gustó fue cuando tú cantaste Por Amor. Eso te quedó bien, sí. No, yo en cualquier momento voy por allá. Cuando venga el hijo mío que vive en la capital, es el único que me da algo. Los otros son una sanguijuela. Son unos chupasangre. Sí. No, Daniel, no, ese se me dañó, Daniel. No sirve. Bueno, pues ya tú sabes. Adiós. 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 Ay, Pino, ya yo estoy cansado de verlo. Voltea la cara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos una semana trabajando y nunca aparece lo cuarto para pagarme. Yo recuerdo que cuando tú me dijiste a mí, tú me dijiste yo quiero trabajo, no cuarto. La gente es muy mala. Quieren trabajo y después el cuarto. ¿Cómo es el trabajo? El cuarto. Mijo, te es conformidad que por lo menos te di trabajo. ¿Y lo que le pagan a usted? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ah, pues tú querías de eso. Pero que yo soy ayudante suyo, ¿eh? Yo no estoy diciendo, yo no te estoy quitando tu mérito. Lo que pasa es que tú tienes que entender que la cosa es al paso. Desde que a mí me liquiden un chelito de un trabajito que yo estoy haciendo, yo te lo doy porque es que ahora no tengo nada. Oiga, ¿qué es lo que pasa con usted, Pino? Yo le voy a decir la verdad a usted. Yo sé todas mis verdades. Para que no vaya a decirme de más, que soy feliz. Soy feliz y verdad dice de más. Porque hay dos verdades, la tuya y la mía. La mía yo me la conozco. No me ponga de la tuya. Lo que pasa es que usted sabe que a su edad usted es mujerieguito, ¿verdad? Yo no lo niego. A usted le gustan demasiado las mujeres, entonces usted lo que se está ganando, en vez de darme la mitad a mí, o no la mitad, aunque sea un cuarto, se lo está dando a las mujeres. Y así. ¿Yo? Sí, sí. Oye, que Ana no te oiga con eso, ¿eh? No, a mí me importa, porque yo lo he visto cuando le pagan a usted un trabajo, usted lo que hace es que me salude y me dice nos vemos mañana, y al otro día usted no tiene ni un chele porque se lo da a las mujeres. Pero mi amor, por Dios, no sea tan ofensivo, que eso no es así. Oiga, eso. Lo que vamos a hacer. Si usted quiere que yo siga trabajando con usted, de ahora para adelante soy yo el que voy a tratar los trabajos. Oh, no. Yo me voy entonces. Tenga. ¿Y quién me va a ayudar? Ah, bueno, pues entonces yo voy a tratar los trabajos de ahora para adelante. Usted me deja a mí, ¿ok? Está bien, no hay problema. Si ahora los hijos son los que mandan y los pais no saben nada, pues está bien. Por no, eso no, es que el mundo está así. No está. Es que usted no sabe nada. Yo lo que no quiero es que me ligue el amor con el trabajo. ¿Ok? bueno, está bien, no hay problema. Sal a hacer contrataciones, que tú eres mi manager. No, salga usted por ahí. Váyase para donde sea. Esta es la oficina de nosotros, así que aquí es que vienen a contratar a todo el mundo. Yo voy a ir a mi amo, porque yo me conozco. Pero bueno, acá pues yo me voy a pasar la vida, entonces ni una liquidacioncita, ni ay, nada. ¿Cómo estás? Hola. Mira, ¿tú me puedes buscar a Pino, por favor? Bueno, Pino no se encuentra en la oficina. Hazme un favor, dime dónde está la oficina para yo ir a esperarlo. Pero tú estás pensando en ella. Bueno, mira, la cosa es que cuando él venga, entonces dile que la rubita de la casa de la esquina, mira, de aquella. Que lo espero allá para que le hagamos una contrata de una pared del baño que se me cayó para que él me la repare, por favor. Ah, no, lo que pasa es que el que estoy haciendo la contrata ahora soy yo. ¿Y de aquí a cuándo la segunda mano la primera? Yo no había visto eso nunca. Yo no, pero
algún día yo tengo que subir un escalón. Ay, Dios mío. Pero a mí me gusta hacer negocio con Pino, ¿eh? Bueno, porque Pino es el que me pone el precio. Bueno, mi amor, Pino no, ni viene ahora, ni viene ahorita, ni viene. Bueno, ok, vamos a entrar directamente al grano. Dime, ¿cuánto tú me pides por tirarme la pared esa? ¿Cuánto blog son? Una pared entera, la pared del baño. Yo no me puedo bañar ni hacer nada ahí porque me va a contar cita. Oye, te voy a tratar bien, dame 1500 pesos. ¿El qué? ¡Wow! Pero es una pared, no la casa. ¿Qué tú? Dame 1000 y tú llévalo, blog. A mí me gusta hablar con Pino por eso, porque Pino me pone precio. Mira, toma. Y esta noche que la quiero, la pared. No, está bien. A las 6 de la tarde estamos nosotros allá. Mira, Pino, que yo lo estaba buscando, por favor. Ok. ¡Pino! ¿Qué va, mijo? Duré 2 horas y lo que boté fue 2 gotas, ¿no? Mira que yo hasta le hablé como un hombre. No quiso, está negado. ¿A qué se le parece eso? ¿Y ese dinero? Cuidado lo que tú estás en droga. En droga no. En droga no, lo que pasa es que hay que saber trabajar. Yo le dije que yo era que iba a negociar los trabajos ahora. Mire, 1500. Pero muchachos, que eso es mucho dinero. Bueno, yo no sé. ¿Y qué es lo que se va? ¿Qué es lo que aquí? ¿Qué es lo que hay que construir un barrio? No. La rubia de allá, de la esquina. Sí. Yo me preguntó por usted, yo le dije que usted no estaba aquí, le cobré 1500 pesos para echarle... La rubita, ¿por qué no me llamaste, muchacho? No me perdiste esos momentos, llámame. Es que no quiero que me ligue el trabajo con el amor, no quiero, ¿no? No, pero no, si así ahora que tú eres el que va a hacer la contrata. No. Tú estás nombrado. Tú eres mi Danilo Medina, aparte. Yo soy Candy. Chévere, todo. Yo, ojalá y que esto siga funcionando. A ver, que esto va a progresar. Nosotros vamos a progresar. Ay, Dios mío, pero él siempre está aquí. Ay, Dios mío. ¿A quién busca, bueno, joven? ¡Oh, a Pino! Se le va a hacer difícil encontrarlo. Ay, no, hasta que se fue para el campo. No. Digo, para allá, para la ciudad, porque me dijo que el hijo venía. No, lo que pasa es que Pino ya está entrando en una edad demasiado avanzada, entonces... Me puso a mí como administrador de esto, de hacer los contratos y las cosas de la construcción. Pero vamos a hacer una cosa, llámalo por el teléfono y dile que yo quiero hablar con él, porque él es que me pone precio a mí. Es que ese teléfono siempre está descargado. Mira, yo necesito hablar con él porque en mi casa, en la construcción, me dejaron una columna y hay que empañetarla. Entonces, la única gente que yo confío y que me pone precio bien es Pino, yo no, en más nadie. Lo que pasa, llámalo. No, es que no puedo, porque es que ahora el que pone los contratos soy yo. Pero si tú quieres, hacemos este trabajito. Barato. Ay, Dios mío, ¿en qué lío yo me he metido? ¿Y en cuánto tú me haces eso? Dame un de cemento. ¿Cómo hasta? Una carreta de arena y dame 1500. ¿Cómo? Espérate. 1500 pesos. Sí. Pero mínimo en la casa entera que tú me vas a bañar. Pues deja que se te caiga encima la pared. Ay, Dios mío, pero... Mira, por eso es que no hay un hombre como Pino. Mira, si hubiese sido que yo estuviera tratando con Pino, Pino me hace la casa entera y me la sube de blog por 1500 pesos. Por eso que lo tratan de trapo ahí. Por eso que ustedes abusan de eso. Mira, si yo no había tenido la necesidad de que esa columna esté ahí, por eso sí, mira, que esta noche tú me vas a tener que poner en pañete esa pared, ¿oíste? Sí. Pero sí. Óyeme, en la noche quiero esa columna empañetada. Está bien. La diversión no se detiene porque más adelante. Necesito que yo te cuelo, no vale 500 pesos. Sí, hombre.